La gran mayoría de los animes de Isekai que salen últimamente siguen la misma base y tienen los mismos elementos. Esto hace que gran parte de estos animes puedan ser o son repetitivos, aburridos, con personajes malos, con un protagonista malo y con una historia para nada interesante ni emocionante. Tanto así que este género ya me tiene un poco podrido, la verdad. Siempre la misma huevada. Harem, protagonista roto, magia. Harem, rey demonio. Harem, el protagonista hace su grupito. O harem. Pero siempre hay excepciones. Este es el caso de Mushoku Tensei, el anime del que voy a hablar. Al momento de hacer este video solo han salido sus primeros 6 capítulos, así que solo hablaré hasta ahí. Y con lo que he visto voy diciendo de una, qué gran anime está haciendo. Muy buena, me está gustando muchísimo. Pero hay cositas que no me terminaron de gustar. Son pocas, pero no está de más mencionarlos. Recuerden que es solo mi opinión. Si tienes una opinión distinta a la mía, no hay problema. Bueno gente, dicho todo esto, voy a comenzar. Nuestro protagonista es un otaku nini de 34 años para nada atractivo. Un día está en la calle de noche y es atropellado por el tan temido y peligroso Kamyun, más conocido en el mundo del anime como Kamyun-kun, una víctima más. Este lamentablemente muere pero reencarna en un nuevo ser, en un nuevo mundo, manteniendo la conciencia de su vida pasada. Clásica forma de empezar un anime isekai, o es invocación, o reencarnación, o entras en el mundo de un juego, un clásico. Como dije al principio, la mayoría de estos animes siguen la misma base y tienen los mismos elementos cuyas consecuencias ya las mencioné, pero cuando está bien hecha, cuando está siendo bien desarrollada, amigo, qué genial. Por ahora el anime está llevando el ritmo adecuado, no es lenta ni apresurada, te enseñan lo esencial. No es como esos otros animes del género que de porrazo te colocan a un prota que ya esté roto. Esto no es malo, pero hay muchas veces que no está bien manejada. Overlord es un ejemplo clarísimo del buen manejo de un protagonista roto. No pierdes la emoción ni el interés en ningún momento. Pero animes como Isekai o Smartphone son el ejemplo claro de que esto no funciona. El protagonista aquí lo arruina todo y lo vuelve aburridísimo. La historia que Mushoku Tensei nos presenta no es nada nuevo, pero como dije, está siendo muy bien desarrollada y con un muy buen ritmo. Ahora esto, súmale la hermosa animación. ¡Wow! Una delicia. Y es que tener una buena animación es importante, porque a pesar de tener una historia simple, la animación puede hacer que el anime destaque más. No solo la animación, sino que también la banda sonora, los paisajes, todo. Ejemplo clarísimo, Kimetsu no Yaiba. Para mí, el protagonista es lo mejor del anime por ahora. El mejor personaje y lo mejor del anime por ahora es Rudeus. Sé que le falta muchísimo camino por recorrer, pero con los pocos capítulos ya se le puede rescatar muchas cosas. La forma en cómo los traumas de su vida pasada todavía influyen en su nueva vida es genial. El no querer desaprovechar su nueva vida y no cometer los mismos errores de su vida pasada. El tipo se esfuerza en eso, le echa ganas y todo lo que consigue es por mérito propio y se merece ese reconocimiento. Las relaciones del protagonista es otro punto a destacar, porque son bien logradas y para nada forzadas. Esa bonita relación maestra-discípulo con Roxy es la mejor de todas y mi favorita. Rudeus admira, respeta, agradece y le tiene un gran cariño a la persona que le enseñó muchas cosas, a la persona que le ayudó a superar ese miedo al exterior. Esa escena fue hermosa. Tanto así que tiene un tesoro sagrado en honor a ella. ¡Qué grande! La amistad con Sylphie también me gusta bastante. Hasta me agrada la relación con la loli pelirroja tsundere. Hasta con la sirvienta tiene una bonita relación este tipo. Hay gente que no le agrada ver a Rudeus con esa expresión de excitado cada vez que ve una teta. Lo entiendo. No es normal que un niño reaccione de esa forma, está bien. Pero hay que recordar que ese niño tiene la mente de un hombre adulto. Un hombre adulto que ha sido víctima de acoso, de abuso, de constantes humillaciones y quién sabe de muchas otras cosas. Además de ser tremendo virgo. Claro, eso no justifica que él asome la cabeza para verle el calzón a Roxy mientras ella está que le hable. Pero igual, ¿a quién le importa? Vive Lechi. ¡No, tremendo pajero! Mientras el Lechi o fanservice no dañe o arruine ninguna escena, ya sea épica, triste, de tensión, de intriga, drama, etcétera, etcétera, yo con gusto la voy a aceptar. Punto. Ahora, tengo un problemita con Rudeus. No, problema no. Voy a hacer una observación. Esto sucedió en el capítulo 6, justo el último capítulo que vi. En la escena donde Eris escapa de las lecciones de, no sé, aritmética, lectura, escritura, Rudeus la va a buscar y la encuentra dormida. Lo primero que hace es tocarle las chichis y después creo que intentó quitarle las bragas. Amigo, por más víctima que seas de sus constantes golpes, recuerda que mentalmente tienes más de... A ver, súmale,
Si cuando murió tuvo 34, ahora que en su nueva vida tiene 7, pues tiene la edad mental de un señor de 41 años. ¿Tú crees que está bien que un señor de 41 años le quite las bragas a una niña? Con intenciones claras, ojo. Por favor, un poco de moral, ¿no? O sea, por más niño que parezca, sigues teniendo la mente de un adulto. Así que tranquilo nomás, el FBI, la ONU están en constante movimiento. Tienen ojos por todos lados, no importa si estás en otro mundo, siempre están viendo. Así que tranquilo, sé que quieres ponerla, pero aún no es hora. Tú tranquilo, paciencia, paciencia. Ya terminé de hablar del prota. Ahora voy con algunos personajes secundarios. Roxy, creo que a todos nos cae bien, ¿no? Esta chica derrocha carisma por donde se le vea. Estoy seguro que ya se ganó el cariño de muchos. Eris, qué niña tan simpática. Con el último capítulo sabemos que es así de explosiva por su abuelo. Aunque tenga esa actitud pesada, debo decir que igual me agrada. Aunque parece que ya está empezando a cambiar. Silphy, ver a Silphy es paz. Te tranquiliza, quieres proteger esa sonrisa, esa inocencia. Me agrada. Y por último, Paul, el personaje que menos me cae, se podría decir. Tiene sus momentos de imbécil. Pero primero voy con lo que me gustó de él. La escena de él tratando de corregir a Rudeus viéndose así todo imponente es genial. Sí, Paul quedó como idiota ante las palabras de su hijo y me gustó que lo hayan hecho mierda con palabras, pero su reflexión es buena. Cuando pasó lo de Rudeus y Silphy en la bañera, él se asegura de saber lo que pasó hablando tranquilamente y al saberlo corrige a su hijo hablando. Me gustó mucho esto. Esto demuestra la madurez y evolución de Paul como padre, además de que agarra más confianza en su función. No, solo te guías por un momento, no. Hay muchos otros momentos más. Cuando Paul le enseña a pelear con la espada a su hijo es uno de ellos. Cuando este le aconseja a su hijo para que se reconcilie con Silphy también es otro. Cuando este lo manda lejos a trabajar es otro momento buenísimo. Así que uno, no. Ok, ya hablé de lo bueno. Es hora de tirarle mierda. ¿Por qué carajos le hiciste NTR a tu esposa? Esto pasó. La sirvienta de la casa confiesa estar embarazada y dice que se va a ir. Todos sorprendidos no saben qué decir al respecto. El único que habla es Paul diciendo que él podría ser el padre. Bueno, al menos es sincero, ¿no? Al final sí resultó ser él. Una noche, Paul estaba andando por su casa y se encontró con la puerta abierta de la habitación de la sirvienta. Él asoma y la ve desnuda limpiándose. Él vio eso y dijo: ¡hoy es noche de sexo! Fuera de bromas, la sirvienta menciona que ella fue quien lo provocó. Yo no veo tal provocación, a menos que haya dejado la puerta abierta a propósito y su intención haya sido esa. Pero aún así, es una provocación menor. Paul quedó como un animal que no se resiste ante cualquier carne. Y si eso fue una provocación, pues qué fácil cayó. Ahora no sé lo que pasó adentro, no se nos muestra. Tal vez Paul se dio cuenta y no quiso hacerlo y la otra lo incitó, no sé. Yo solo hablo del anime, no me mencionen al manga ni a la novela, por favor. Un poco de respeto hacia tu familia, por favor, Paul. A diferencia de Rudeus, tú sí la pones y lo puedes hacer cuando quieres. No te olvides de que antes de ser hombre eres padre y esposo. Bueno, al menos se está haciendo cargo de las consecuencias y viven todos felices. ¿Todos? ¿Cómo que todos? Exacto, todos. Víctima, infiel, amante, hijos, todos en una misma casa. ¡No! ¿Por qué lo perdonaste? Hombres así son de lo peor. ¡Qué anime machista de mierda! Primero, hay que tener en cuenta que es otro mundo. ¿Qué significa eso? Costumbres distintas, otro tipo de política, distinta economía, distintas leyes, una sociedad distinta. A los ojos de la sociedad, ¿qué tan mal vista es la infidelidad en este mundo? Capaz cuando lo hace una mujer lo vean mal, dirán que es lo peor, y cuando lo hace un hombre lo vean como una hazaña, cosa que creo que es lo que pasa. No sé, además de que también Rudeus la convenció, pero ya, el tipo ya se está haciendo cargo y eso es lo importante. Por eso me gusta este anime, me gusta que se arriesgue, toca temas, te muestra cosas que no son comunes en los animes de ahora. Bueno, al menos yo no he visto muchos animes así. La infidelidad, la sexualidad, que una niña sea golpeada brutalmente, son cosas que al menos yo no he visto en los animes de ahora. No, pero la sexualidad es el ecchi, y el ecchi hay en muchos animes. No me refiero al ecchi, me refiero al mensaje que dan. Por ejemplo, Kanojo Kareshimasu también toca este tema y lo hace, bueno, más o menos. Es que también lo hacen con el protagonista, que es tremendo huevón. Mal ejemplo escogí. Igual creo que lo entendieron. Bueno chicos, hasta aquí el video. Disfruté hablar de Mushoku Tensei. Pude encontrarle muchas cosas buenas. Y en cuanto a lo malo, son más observaciones que hice que cosas malas. Así que no tengo ningún problema con este anime por ahora. Suscríbete, dale like y comparte. Te lo agradecería muchísimo. También te invito a que visites mi canal para que veas mi demás contenido. Espero sea de tu agrado. Chao.